Estabas poniendo caras raras mientras dormías. Me he echado un rato en tu cuarto mientras Calista estaba ocupada bañándose. Me dijo que cuando hubiese problemas debía venir aquí. Calista vendrá cuando acabe de bañarse. Gracias, Corvo. Ya me siento mejor. Digan lo que digan, el galeno real sabe mucho de vinos. ¿Qué diré cuando Sokolov haya fallecido? En su funeral, algo así, tal vez. Sokolov ha muerto. Se fue para siempre. Fuimos rivales en la academia. Sí, sentía envidia de mi agilidad mental y energía juvenil. Pero ahora ha muerto y... ¿qué puedo decir de él? Sokolov mejoró ciertos inventos. Le fue muy bien a su manera. Contaba con muchos admiradores entre la aristocracia, sobre todo aquellos que carecían de una base firme en materia de filosofía natural. Era pintor de retratos. Dicen que su obra era genial. Eso está por ver. El tiempo lo dirá. Se supone que el decano supremo debería ser el hombre más piadoso del imperio. Debería seguir estrictamente las 7 censuras y llevar al pueblo y a los religiosos por el buen camino espiritual. Campbell era una farsa. De no ser por toda la información con la que podía hacer chantaje, nunca habría pasado de ser un iniciado de bajo nivel entre los decanos. El Círculo de Ascendencia ha elegido a Tig Martin como nuevo decano supremo. Alabemos todos su elección. El baile de investidura se celebrará sin dilación. Sé lo que parece. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura. Con clavijas, en forma de... copos de nieve. Bueno, vale, no hay cerradura que valga. Es solo que estaba mirando por la cerradura.
soportaría si se enterara. Sé que eres un hombre de honor y que puedes matarme en cualquier momento. Y por esas dos razones te pido disculpas y te ruego mucha discreción. Ciudadanos de Dunwall, se hace saber que el saqueo de zonas evacuadas está considerado como una grave infracción, que será... ¿Es que no ves que voy a bañarme? Lo entiendo, ha sido sin querer. Cuesta bastante respetar la intimidad de una persona en una casa con tanta gente, ¿verdad? Una belleza de nuestra hermosa ciudad. ¿Es que no ves que voy a bañarme? Corvo, en otras circunstancias te aseguro que recibiría de buen grado tus insinuaciones, pero las ratas, la peste y la tiranía acaban con el humor de cualquiera. La joven Lady Emily intentaba colarse en sus aposentos mientras dormía. No tendría mala intención. El señor Sokolov se ha recuperado, desde luego. Una noche de descanso le ha abierto el apetito. ¿Necesitas mis servicios? Podemos volver rápidamente a mi taller. Thank you.
quemando las ballenas. Espero que Sokolov coopere. Me gustaría que me volviera a pintar un retrato. Esta vez a mí solo. No es que me oponga a retenerlo temporalmente como rehén, puesto que ha ayudado al Lord Regente, pero es una pena. Siempre me pareció encantador. Anton Sokolov cenó con nosotros en la mansión hace unos años. Es brillante y repugnante. Dudo que haya cambiado mucho. Traer a Sokolov ha sido una idea genial. El Lord Regente tiene el apoyo de la mayoría de las familias nobles. A saber cómo los habrá intimidado para doblegarlos. Necesitamos información para romper ese control. Galeno Real, creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del Imperio. Creo que Corvo es inocente de la muerte de la Emperatriz. Y que el antiguo jefe de espionaje, o Lord Regente, como se hace llamar, es un tirano empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del Imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio por nuestro Lord Regente. Pero sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si no te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar, en suplicarnos que te dejemos hablar? ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retrato de la querida del Lord Regente, la misma que está financiando a los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad, y queremos su nombre. Lo siento mucho, no puedo ayudaros. Sé que formas parte de esta chusma, pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no decíroslo. Tendréis que arrancarme la información por las malas, pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria.
No sabía que todavía existiera. Es un obsequio extraordinario. Veo que trato con hombres refinados. Puedo decirte lo siguiente. Siempre se referían a ella como Lady Boyle. La pinté, sí, pero jamás le vi el rostro ni supe su nombre de pila. Verás, cuando la pinté estaba de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica. Pero ignoro cuál de las Boyles. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero parece que me voy a perder esa fiesta. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle? ¿Hoy? Qué oportuno, Corvo. Las Boyle son ricas e implacables. Habrá mucha seguridad. Claro que tú ya tienes una máscara. ¿No es así, Corvo? Cierto. Mézclate con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala como se te ocurra. Estamos cerca. Si lo consigues, podremos atacar al Lord Regente y coronar a Emily. Que tengas suerte. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Shaw? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. ¿Has luchado en alguna batalla naval? Por supuesto. ¿Has visto piratas? ¿Has hundido alguno? Claro, docenas. Oh, sí. Pero no es un tema para jovencitas. Pero voy a ser emperatriz, ¿no? Y entonces yo misma tendré que hundir muchos barcos. Eso es lo que hacen las emperatrices, ¿no? Claro. Lo sabía. He leído que algunos piratas llevan brujas que provocan tormentas o hacen que las ballenas las obedezcan. ¿Es cierto? Sí. Más o menos. Mejor nos callamos. Muy bien. Todo era tan lujoso en el Golden Cup, pero de distinta manera como lo era en el palacio. Prudence, la vieja madame, dijo que todas las chicas son princesas y que los hombres vienen a admirarlas. La señora Pilson estaba allí el día que murió mamá. Las dos lo vimos. A la señora Pilson le habría gustado esto. Espero que esté bien, allá donde esté. Si vuelvo a ver a mi muñeca, declararé un día de fiesta en todo el imperio.
Atención, ciudadanos de Dunwall. Se hace saber que el saqueo de zonas evacuadas está considerado como una grave infracción, que será castigada sumariamente por los agentes de la guardia. Demostrad vuestro orgullo como ciudadanos de Dunwall y respetad la propiedad y los derechos de los demás en los duros tiempos que corren para preservar la eterna belleza de nuestra hermosa ciudad. Atención, ciudadanos de Dunwall. Debéis servir toda el agua de fuentes públicas o del... Primero llegó usted. Luego el decano Martin, Lady Emily, el señor Sokolov. Más platos sucios y más colada. Aunque me siento segura con usted. Hay que admirar la compostura de Lord Pendleton ante su terrible pérdida. Eso de su mano, ¿es un tatuaje o una marca? Es inquietante, desde luego. No será supersticioso, ¿verdad? Máscaras. Y casualmente tú tienes la más ingeniosa. Meterse en un nido de aristócratas que se desviven por lamerle el trasero al Lord Regente. Preferiría un baño con lampreas. Lord Pendleton es la excepción, claro. Los Boyle son famosos entre la alta sociedad por su decadencia y crueldad. Suerte. Para entrar y salir de la mansión Boyle, tendrás que usar la fuerza y la astucia. Confía en tu instinto para saber qué será mejor. Eso del brandy, excelente. El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? Aquí estaré cuando decidas ir. Ciudadanos. Todo aquel que posea información que pudiera conducir a la localización y recuperación del galeno real debe ponerse en contacto con la... ¿Es que no ves que voy a bañarme? Lo entiendo. Ha sido sin querer. Cuesta bastante respetar la intimidad de una persona en una casa con tanta gente, ¿verdad? Hay algo horrible ahí abajo, en el agua. Devoran cadáveres. Lampreas, quizá. Eso espero.
gente no escatima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Tolbois por aquí esta noche. Cuidado, Corvo. No se anda con tonterías. Lo bueno es que, en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. Disfruta tu velada entre la gente de alto copete. Mejor tú que yo. La ruina de Pandicia ha llegado a la ciudad. El río lo inundó todo al ceder el dique. Todo un distrito quedó a oscuras. Me alegrará descansar. En la academia cortan la carne de los muertos y atrapan el relámpago que cae del cielo. ¿A qué tanto frío? ¿Esa vieja chiflada? Dicen que era aristócrata y toda su familia falleció. Se rumorea que los vendió al forastero. Te diré algo. Tú haz tu trabajo. Yo vigilaré por si aparecen horribles viejas. Thank you.
eso? ¿Todos esos meses en la prisión de Coldridge esperando al verdugo? ¿Riqueza? ¿Mujeres hermosas a la última moda? ¿Riendo y bebiendo vino de tibia? ¿Y la anfitriona, Lady Boy? Yo puedo ver su porvenir y sé que o bien muere esta noche a tus manos o va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año, lejos de aquí, mientras su refinada ropa quede reducida a andrajos y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo. La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso, es la última fiesta de Lady Boy.